Hola chicos, bienvenidos a mi canal nuevamente. El video de hoy es haciendo este maquillaje bien básico, natural y muy bonito para el día a día. Son productos que a veces me preguntan qué marcas uso, así que todos los productos que van a ver en este video son libre crueldad y vegano, que no experimentan en animales ni contiene ningún derivado de animal. Y les voy a dejar en la cajita de descripción los productos que yo usé por si quieren ver los productos que yo tengo, pero si no los tienen pueden usar colores similares para tener un look más o menos similar. Y es un maquillaje con tonos ya sea un poquito rosadito, pero más que todo cafés y bronce, que son los colores como de la naturaleza. Pero es un maquillaje que me toma menos de 10 minutos, es bien rápido para mí en la mañana arreglarme y sentir que ya estoy lista para el resto del día. Y es un maquillaje muy bueno, sobre todo para el clima tan caliente como yo que vivo en Miami. Me gusta tener maquillaje, pero no sentir que tengo demasiado y no sentir que se me va a derretir. Y los invito a mi baño. Por primera vez estoy filmando aquí, así que es un poco diferente filmar aquí y espero que les guste. Y sin más hablar, vamos a empezar. Ok, para empezar voy a usar agua de rosa para limpiarme la cara. Y con esto me limpio toda la cara. Y van a ver algunas manchitas en mi cara, como esta y esta, porque ayer me estaba limpiando la cara y me estaba sacando las cabecitas negras. Y después me pongo aceite de jojoba para mantener mi piel hidratada. Me aplico un poquito. Y lo que me sobre me lo pongo ya sea en las piernas o en los brazos. Incluso en los labios. Y después me aplico alguna base antes del maquillaje. Y ahora estoy usando la de Bobbi Brown. Y este me encanta mucho porque deja la piel bien suave. Y si ven, ya me está quedando poquito. Y siempre me preguntan cuánto tarda el tinte de remolacha natural. Y miren, como pueden ver, aquí tengo una franjita. Todavía se ve, y eso que hace meses que no me retoco el pelo. La base que voy a estar usando es esta de 100% puro porque es bien natural. Y es actualmente mi favorito. Solo lo mezclo. Y tengo mucho cuidado porque a veces me ha caído en la ropa. Así. Pueden presionar el botoncito. Y ya tengo aquí mi Beauty Blender mojado. Y me lo paso en la cara. Y como pueden ver, es en un movimiento como que estás empujando. Y si quiero que me cubra más, me aplico otra capita más. De polvos tengo este de Milani. Y después del polvo es que me gusta aplicar el corrector, porque como ya están los polvos, hace, yo siento que para mí dura más de esa forma. Y con mi dedo le doy así. Ok, de rubor tengo este de 100% puro, también de la misma marca que tanto me encanta. Este es en el tono Peppermint Candy, que sería como dulce de menta. Y la verdad huele como a menta, huele muy rico. Lo malo es que mi gatita me lo botó y como pueden ver, casi no tengo nada. Los laditos.
Y ya de esta forma ya tenemos un poquito de color. Para humectarme los labios tengo esto que tiene aceite de coco. Me echo un poquito porque es más que suficiente. Encima del aceite de coco me aplico este de Lush que es latte y es como un bronceado. Pasando los ojos voy a usar esta paletita de Naked, pero este es el básico y es como un resumen pero de la paletita grande. Por lo general uso este como rosadito o este Naked 2 que es como un tono entre crema y tirando ya casi a café. Hoy voy a usar este Naked 2. Otras veces uso más colores para el maquillaje de hoy, que es bien básico, entonces solo me pongo uno, que es mi maquillaje día a día, pero si es para el fin de semana, entonces sí me gusta jugar con más colores para un look diferente. Con este delineador de e.l.f. es el tono Basic Brown, pero es más como un tono bronceado también. Y me gusta hacerme una línea bien delgadita en los ojos, como aquí, no sé si ya lo pueden ver. Enfócate. Y me gusta mucho este tono porque en vez de ser un negro así como bien impactante, me gusta este que es café porque es bonito para uso de día a día. Bueno, para delinearme adentro del ojo me gusta este. Y este es un lápiz, no es automático, pero el que se le saca punta. Y este me lo aplico dentro del ojo. Ok, antes de continuar con el ojo me voy a hacer la ceja y este lo he compartido ya tantas veces porque es el que siempre uso y es el que tanto me encanta y para mí es lo más fácil. Lo que hago aquí, siempre guardo la formita de la ceja que siempre quiero. Antes usaba mucho el café, pero ahora últimamente me encanta mucho el negro. Me aplico un poco, me aplico la formita en mi ojo y después solo empiezo a llenar. Y ahí pueden ver la diferencia. Y voy a hacer lo mismo el otro lado. Y ya casi terminando me aplico este rímel de Pacifica que también me encanta mucho. Es natural y este es un tono Stardust que es como un cafecito. Y este me gusta aplicarme dos capitas arriba si quiero un efecto así bien wow. Pero si no, solo me pongo uno. Cuando termino de un lado le doy la vuelta y me aplico lo que me resta. Ya tengo los dos y me aplico un poquito abajo. Y por último, a veces en mi labio, me aplico este color Party Pink de e.l.f. también, que es como un rosadito pero bien suavecito. Ok, para terminar me encanta ponerme un perfume de aceite, así como este de Kumba Made. Y el de hoy es Wind Dancer, que es un olor bien suavecito y muy rico. Me lo pongo atrás de mis orejas un poquito y dentro de la muñeca. Bueno chicos, eso es todo por hoy para este maquillaje simple, bonito, para primavera o el verano. Espero que les haya gustado y que les haya gustado estar en mi baño por primera vez. Me dejan saber si les gusta videos aquí o en el cuarto o donde ustedes quieran ver. Ya mi pelo a veces me lo dejo así o si es fin de semana me encanta alisarme el pelo. Pero para algo rápido y sencillo, este es mi pelo natural. Solo me aplico una cremita o un aceite. Y bien sencillo, nada complicado. Es un maquillaje que por lo general me toma unos menos de 10 minutos para arreglarme este tutorial. No sé si me va a salir largo o corto, pero como estoy
explicando los pasos, pero es un maquillaje bien rápido, sencillo y me encanta para el día a día. Y bueno, este es un vestidito así ya todo primavera con encaje y me gusta mucho, es bien cómodo y fresco. Muchas gracias por ver como siempre y los veo en el próximo video. Besitos. Bye.